This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. Capaces de crearlos podían aprovecharlas. Hasta que en octubre de 1979 apareció en el mercado un programa sencillo llamado VisiCalc. Fue ahí cuando los empresarios comenzaron a pensar seriamente en adquirir computadoras Apple y lo hicieron en términos de miles de unidades. VisiCalc fue el producto intelectual de un estudiante de administración de la Universidad de Harvard, Daniel Bricklin, quien estaba hastiado de calcular y recalcular balances administrativos. Bricklin creó su programa en una computadora Apple, ya que era lo único que tenía a su disposición en ese entonces. Como resultado, al año siguiente unas 25.000 personas compraron computadoras Apple solo para usar el programa VisiCalc. De pronto, Apple Computers se convirtió en una mina de oro. Hay que considerar que para 1977, Wozniak y Jobs continuaban ensamblando las computadoras en un garage, y su inventario era de unos $5,000. En 1978, unos pocos inversionistas comenzaron a comprar acciones de la compañía, elevando el capital a cerca de $3,000,000. El 12 de diciembre de 1980, gracias al impulso de VisiCalc, las acciones de Apple Computers empezaron a aparecer en la bolsa de valores de Nueva York. Y fue tal la demanda que en cuestión de semanas, los derechos de la compañía valían casi $1,800,000,000. Steve Jobs, quien poseía el 15% de las acciones de la empresa, se encontró de pronto con que esto significaba más de $256,000,000,000. Mientras que su socio, Steve Wozniak, que fue quien realmente diseñó la primera computadora de la familia Apple, contaba con más de $135,000,000. El éxito de Apple llamó muy pronto la atención de IBM, que en 1981 lanzó al mercado su primera computadora personal. La máquina que ofrecía IBM no era tan fácil de usar como la Apple. Sin embargo, las grandes empresas que estaban familiarizadas con los sistemas integrales IBM pronto convirtieron la computadora personal de esta corporación como sistema de oficina. Fue así como Apple se encontró súbitamente fuera del mercado de las microcomputadoras de oficina. Y su reacción fue presentar en el mercado una versión más poderosa de su producto estelar. Se llamó Apple III. Pero la prisa por restablecerse en el mercado llevó a la gente de Apple a poner en el mercado una computadora antes de haber eliminado todas las fallas operativas. Y para cuando los ingenieros habían resuelto todos los problemas, nadie quería usarlas. Fue entonces cuando la empresa se enfrentó a otra disyuntiva. O adoptaba los parámetros establecidos por IBM, permitiendo así el uso de sus programas en máquinas Apple, o retaban a IBM al presentar un producto notablemente superior. Steve Jobs nunca se amedrentó ante los riesgos, y además, ahora tenía una fortuna que lo respaldaba, así que decidió forzar la mano y seguir un camino distinto al de IBM. El mismo Jobs supervisó la construcción de una computadora de oficina que bautizó como Lisa en honor a su hija. Fue la primera computadora comercial que utilizó un ratón para mover el cursor en la pantalla, además de iconos o símbolos gráficos para representar las diversas funciones del sistema. Lisa atrajo la atención de las empresas, pero su costo, que era de unos $10,000, hizo que muchos clientes potenciales dieran marcha atrás. No fue sino hasta 1984 cuando Apple presentó en el mercado la computadora que haría popular el concepto del ratón y los iconos.
era más pequeña que Lisa. Y debido a que se producía en serie, resultó mucho más económica. Se la llamó Macintosh. Y los diseñadores estaban tan orgullosos de su creación que estamparon su firma en el interior de la caja plástica que contenía el sistema. Sin embargo, muy pronto, Macintosh volvió a tropezar con un viejo problema: la incompatibilidad con IBM. La proliferación de las microcomputadoras había convertido en algo crucial la posibilidad de intercambiar informaciones. Sin poder ejecutar programas IBM, Macintosh era, para efectos operativos, una isla. Steve Jobs, convencido de la superioridad de Macintosh, se negaba a rediseñar la máquina, y la tenacidad que ayudó al lanzamiento inicial de Apple resultó en esta ocasión un craso error comercial. La compatibilidad había llegado a ser un requisito más importante que la innovación. Finalmente, cuando Apple se encontraba al borde del fracaso, Steve Jobs fue destituido y separado de la presidencia de la compañía que había ayudado a fundar. Bajo la guía de un nuevo presidente, John Sculley, un ejecutivo que el mismo Jobs había contratado de entre las filas de la compañía Pepsi-Cola, la computadora Macintosh fue rediseñada. Hoy en día, Macintosh es la más popular entre las microcomputadoras utilizadas para composición gráfica. Y Apple anuncia como una de sus ventajas más notables la compatibilidad con IBM. Pero en lo que respecta a Steve Jobs y Steve Wozniak, cada uno está al frente de una empresa más pequeña y a la espera de otra gran revolución en el mundo de la computación. Sin embargo, es muy difícil que alguno de ellos llegue a estar nuevamente en una posición como la que tuvieron en el pasado, cuando sacudieron los cimientos mismos de la industria de las computadoras, ensamblando tarjetas de circuitos en un garage de Cupertino, en California. Y hasta aquí, amigos, esta edición de El Mundo de las Computadoras que nos trajo nuestro compañero de labores, Rubén del Castillo. En cuestión de un par de minutos. Bienvenido a Informática en Acción. En nuestro anterior programa nos dedicamos a inspeccionar las unidades de almacenamiento de datos. Decíamos que habían tres características para la cual podíamos identificar en una unidad de almacenamiento de datos. Una primera característica era la forma en que los datos se podían accesar, y conseguíamos dos tipos de modos. El primer modo, que fue el que se usaba con las cintas de audio, en donde para lograr una información en la mitad de una cinta, uno obligatoriamente debía pasar por toda la anterior espacio que había antes de esa posición. El segundo modo de acceder a la información era en forma aleatoria, en donde uno, para alcanzar una información sobre el medio, podía saltar a esa posición directamente sin pasar por las posiciones previas. También vimos que otra de las características consistía en la capacidad de almacenamiento, y veíamos que el computador almacenaba cada carácter en una posición, y que cuando nosotros hablábamos de que en un disco de tipo flexible como este cabían 360.000 caracteres, equivaldría a algo semejante a unas 70, 80 páginas tamaño carta escritas a un solo espacio. Sin embargo, este almacenamiento de disco flexible poco a poco se fue expandiendo debido a que esta explosión de información que hay en el mundo actual requiere de mayores capacidades. Luego apareció entonces la necesidad de el disco rígido o disco duro, que fue uno que vimos como este, en donde uno puede alcanzar hasta 600 millones de caracteres, de donde uno podría fácilmente tener un par de libros almacenados para tal fin. Además de estas unidades de disco rígido,
teníamos también las unidades de disco óptico que almacenan la información en base a la capacidad que tienen ciertos materiales de reflejar la luz de distinta manera según cómo hayan sido manipulados previamente. Estos discos, que además se les llama en el área de audio discos compactos o discos digitales, tienen una gran capacidad de almacenamiento que puede llegar a los miles de millones de caracteres, pero además tienen una gran capacidad de guardar la información con mucha seguridad, ya que al no ser un medio magnético no es posible que interferencias como pueden ser neveras, televisores, altoparlantes puedan dañar esa información. En este programa vamos a trabajar el área del computador propiamente dicho. Habíamos visto anteriormente que el computador se encuentra dentro del mismo sitio donde están las unidades de disco y que uno, quizás por una costumbre, le sigue llamando computador a todo este conjunto, pero realmente el computador consiste en una tarjeta electrónica como esta que yo tengo aquí, que va incluida en el interior del chasis de la unidad. Veamos entonces en qué áreas uno puede conseguir aquí. Para uno poder trabajar con el computador, es conveniente conocerlo de una manera funcional, no hay que ser ningún especialista. A simple vista, esto puede ser visto como algo muy complicado y vamos a tratar de simplificar su funcionamiento. En un computador se pueden ubicar cuatro áreas básicas. Un área que está representado en esta pastilla electrónica que se le suele llamar chip o circuito integrado en castellano, el cual se le denomina unidad central de procesamiento y es como decir el corazón del computador. Este circuito electrónico ejerce las mismas funciones que ejercería un gerente en una empresa. Se dedica a coordinar y a ejecutar los principales funciones que hay que hacer en un computador. Nuestra segunda área de trabajo es el área de memoria, que está compuesto por dos áreas. Esta área, en donde hay una cantidad de circuitos integrados, todos iguales, que se le denomina memoria de lectura y escritura, o también memoria de acceso aleatorio, que se le denomina en inglés memoria RAM. Y es una memoria que tiene una propiedad que es importante recordarla permanentemente, que es que cuando uno apaga el computador, ella pierde todos los contenidos que tenga en ese momento. Por lo tanto, siempre va a ser vital poder guardar esos contenidos en nuestras unidades de almacenamiento. La segunda área de memoria está compuesta por este circuito electrónico más pequeño que se le suele llamar memoria ROM, del inglés Read Only Memory, o memoria que solamente puede ser leída. La función de esta memoria es guardar unos programas pequeños, los cuales al apagar el computador no se perderán y le permitirá al computador mismo comenzar su trabajo la próxima vez que lo utilicemos. La tercera área importante del computador está dada por esta área que está en este sector del computador. Esta área se le suele denominar de entrada y salida y sirve para que el computador se comunique con periféricos que están en el exterior. Por ejemplo, si nosotros volteamos esto y ustedes ven estos conectores, de esta manera, con este conector, el computador se comunica con la impresora y con este conector el computador se puede comunicar con un dispositivo como este, que se denomina mouse. Y también puede comunicarse con otro dispositivo que se le denomina modem, que permite que nuestro computador se
comunique con otros computadores a través de la línea telefónica. La cuarta área que uno consigue en el computador está constituida por estas cantidades de líneas que puede ser que no se apriesen muy bien en la pantalla, pero imagínense pequeños cablecitos que van en paralelo a través de todo el circuito y que permite conectar entre sí las distintas áreas de trabajo. Identificadas entonces estas cuatro áreas, vamos a explicar cuál es el rol que cada una de ellas ejerce y cómo ocurre en el tiempo la secuencia de actividades. La primera actividad que ocurre es con el procesador mismo o unidad central de procesamiento. La unidad central de procesamiento, como les había dicho antes, se encarga de coordinar, sincronizar y ejecutar las acciones vitales del computador. Sin embargo, tiene la característica que solamente puede realizar una sola acción al mismo tiempo. Luego, todas las cosas que se deban realizar tienen que estar como muy cercanas, como en una antesala a al área de trabajo de la unidad central de procesamiento, de tal manera que cuando la unidad central ejecute la acción, rápidamente pueda, sin pérdida de tiempo alguno, proseguir a la próxima acción que va a lograr. Esta área en donde la unidad central de procesamiento tiene los datos o instrucciones que va a ejecutar próximamente es precisamente la memoria RAM. De tal manera de que es una área en donde la unidad central de procesamiento tiene muy fácil acceso, muy rápido acceso, y cuando termina de ejecutar una acción, busca la próxima en esa área. Ahora bien, esta operación solamente se puede hacer en la medida de que hay un reloj que en forma sincrónica le dictamina la pauta, la velocidad en que va a ejecutar esas acciones. Ese reloj, mientras más rápido sea, las operaciones que tiene que ejecutar la unidad central de procesamiento se hacen más rápidas. Si nosotros tuviésemos dos computadores que manejaran la misma porción de información simultáneamente, pero que uno tiene un reloj más rápido que el primero, lograría mejor respuesta, más rápida respuesta. Ahora bien, la manera como la unidad central de procesamiento se comunica con el exterior es a través de los buses o cables de los que hablamos al principio, que existen tres. Un conjunto de cables lleva los datos. Eso quiere decir la información que ha sido la resultante o la información que va a ser procesada. El segundo conjunto de buses se llama el bus de dirección, y este lleva la información de la dirección a donde va a ir esa información. En el área de memoria es como un apartado postal, en donde, dependiendo el número de la dirección que nosotros le vayamos a dar, él lo va a ubicar en sitios distintos. Y el tercer bus, o el tercer conjunto de buses, se llama el bus de control, que es el que le indica al sistema que se va a ejecutar una operación, que por ejemplo puede ir de la unidad central de procesamiento a la memoria, o de la memoria a una unidad de entrada y salida, o de una unidad de entrada y salida al procesador. El proceso se lleva entonces a cabo de la siguiente manera. El procesador coloca la información en el bus de datos, y de inmediato el procesador indica la dirección a donde va a ir tal información, y finalmente le indica a través del bus de control que se opere la transferencia de la información. Existe un aspecto en este proceso sencillo que es bien importante recordar. Existe en la evolución de los computadores una evolución de cambios del tamaño de información que se puede manejar. Por ejemplo, cuando comenzó la industria de la computación personal, la unidad central de procesamiento podía manejar
lo que se llaman bits o representaciones de unos y ceros, y lo máximo que podía manejar al mismo tiempo eran 8 bits dentro de la unidad central de procesamiento. Cuando él tenía que enviar esa información al resto del computador, también lo enviaba en forma de 8 bits. La próxima generación de computadores usó una unidad central de procesamiento que trabajaba internamente con 16 bits, es decir, con el doble de la información que trabajaba su antecesor, pero que a la hora de transmitir esta información al resto de la configuración, lo hacía en bloques de 8 bits. Esto hace que haya un cuello de botella cuando yo tengo que sacar una información de la unidad central de procesamiento a el resto del sistema. Esto evolucionó y existieron procesadores que iban a poder sacar la misma cantidad de bits de adentro hacia el resto de la configuración. Vinieron entonces las unidades centrales de procesamiento que tenían 16 bits de trabajo en su interior, pero que a la hora de comunicar esa información al exterior también lo hacían en 16 bits. Después vino una generación de transición en donde teníamos que se trabajaba con 32 bits en el interior de la unidad central de procesamiento, pero que cuando ésta la comunicaba al exterior, la comunicaba en 16 bits. Entonces observen que esto da una evolución. Pareciese que los fabricantes tienen una evolución similar a la del hombre. Va adaptando estructuras hasta que llega a una perfección. De esta manera entonces, actualmente nos conseguimos que hay computadores de todas las generaciones en el mercado. Los computadores más avanzados actualmente trabajan en su interior con porciones de información de 16 bits, de 32 bits, y trabajan hacia afuera también con 32 bits. Una vez que uno tiene claro el funcionamiento de la transferencia de información entre las partes, es conveniente entonces saber qué sucede cuando uno enciende el computador, para uno saber qué sucede. Al encender el computador, lo primero que hace la unidad central de procesamiento es leer un pequeño programa que está en la memoria ROM y que le indica que debe leer lo que se encuentra en la unidad de disco A, y la unidad de disco A es la unidad que está en la parte superior de nuestro computador. Esa información que obtiene de la unidad de disco A la coloca en la memoria RAM, y esa información, que son como las normas y procedimientos para el trabajo que tiene que hacer el computador, es lo que se denomina sistema operativo, porque son las normas y procedimientos que necesita tener siempre a la mano la unidad central de procesamiento para realizar sus tareas de una manera coherente. Una vez que se tiene el sistema operativo en la memoria RAM, entonces podemos iniciar nuestro trabajo. Si nosotros deseamos, por ejemplo, trabajar con un procesador de texto, debemos indicar a través del teclado que queremos tal cosa, y entonces el programa se leerá también de las unidades de disco y se colocará en el espacio restante de la memoria RAM. Cuando tengamos entonces el procesamiento de texto y las normas y procedimientos en la memoria RAM, nuestro espacio se habrá acortado a el espacio que normalmente define el proveedor. Luego, es ese espacio diferencia entre lo que ocupa las normas y procedimientos o sistema operativo más el espacio que ocupa el programa de aplicación que nosotros estemos dando, es lo que nos va a quedar para los datos. Muchas veces uno compra computadores que le dicen que tienen mucha memoria, y sin embargo el programa que uno va a usar ocupa gran parte de esa memoria, y por lo tanto no nos queda mucho para los datos. De tal manera de que siempre es importante tener claro de que la memoria efectiva que realmente disponemos como usuario es la diferencia que hay entre la memoria que nos ha dicho el fabricante menos la porción que toma el sistema operativo menos la porción que toma
el programa de aplicación. Esto es muy, muy importante. A medida que nosotros introduzcamos datos en nuestro programa, ellos van a ser colocados también en la memoria RAM. Si nosotros en un momento dado apagamos el computador y no hemos tomado la previsión de guardar los datos en la unidad de disco, entonces perderemos todos los datos. Es sumamente importante, y lo insistiremos en nuestra serie, que frecuentemente se hagan almacenamientos de la información que existe en la memoria RAM, de tal manera de que si ocurre el imprevisto que se nos vaya la energía eléctrica, nuestros datos no se pierdan. De lo contrario, corremos el riesgo de perder esa información. Finalmente, cuando el computador quiere, por ejemplo, enviarle alguna información al monitor o a la impresora, o recibir información desde el teclado o desde el ratón o mouse, entonces él necesita que el área de entrada y salida le traduzca la información. Porque si nosotros dedicamos a la unidad central de procesamiento a que haga el trabajo de, además de producir resultados, traducir esos resultados, pues sería muy lento el trabajo. Entonces es preferible tener en esa área de entrada y salida un gerente de relaciones públicas que se encargue de traducir al lenguaje que hablan los distintos dispositivos la información que uno quiere sacar o la información que uno está recibiendo. En conclusión, podemos decir entonces que nuestro computador está formado por cuatro áreas: un área principal, que es la unidad central de procesamiento, que es el gerente de esta empresa; una área de memoria, en donde se encuentran los programas y datos que uno necesite para trabajar, pero que se perderán si uno no los ha almacenado en disco; y que es esa área como el escritorio del gerente de esta compañía, que necesita tener los manuales de normas y procedimientos a la mano, así como los programas de aplicación. Una tercera área, que es el área que le permite al computador relacionarse con los distintos periféricos externos, que es el área de entrada y salida. Y finalmente, las áreas que interconectan estas tres, que se llaman buses, que son el bus de datos, donde se colocan los datos que se transfieren, el bus de direcciones, que de alguna manera identifica el lugar del computador donde se van a colocar tales datos, y el bus de control, que permite que la transferencia de datos se haga de una manera ordenada. En nuestro próximo programa vamos a empezar con lo que va a ser lo que más va a tomar importancia en nuestra serie, que es los programas de aplicación, y vamos a empezar con quizás el más popular de ellos, que es con el procesamiento de palabras. Esperamos vernos en ese entonces y espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.